And that series has to do with understanding. Esa serie tiene que ver con el alma. It has to do with the soul. La ciencia le llama como el cerebro. The science call it brain. O la mente. Or the mind. Y la mente tiene guardada parte como memoria. And the mind has memory in his parts. Tiene ahí recuerdos. It has memories. Pero también la mente tiene una característica especial. But also has an specification, very special. Es muy olvidadiza. Forget things. Es por eso que todo el tiempo se tiene que estar renovando el entendimiento. That's why you have to be renewing the understanding constantly. Se tiene que estar cambiando la forma de pensar. And changing the way of thinking. Hoy vamos a hablar de cómo derribar fortalezas. And today we're going to talk about how to bring down those fortresses. En realidad, cuando mandé a hacer la publicidad, le dije a mi hijo, el tema se va a llamar derribando fortalezas. Pero después la Biblia me corrigió. And then the Bible correct me. En realidad no es derribando fortalezas. It's not bringing down fortresses. Es destruyendo fortalezas. It's destroying fortresses. Y ahorita vamos a saber por qué. And we're going to know why. Antes, quiero que vayamos a Efesios 4, solo 22, bonita. Efesios 4, 22 nada más. We'll go to the Ephesians 4:22. Y dice la palabra de Dios. Amen. And the word of God says, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. English. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its difficult desires. Ahora nos brincamos al 24, por favor. And now to the 24th. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. To be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Acabamos de leer Efesios 4:22. So we just read the Ephesians 4:22. Y parafraseándolo dice que nos despojemos de nuestro viejo hombre. And it says that we get rid of the old man. Que nos despojemos de nuestra antigua naturaleza. Just get rid of it for the old nature. Porque esa naturaleza ya está viciada. Because that nature is corrupted already. Esa naturaleza es la carne. That comes from the flesh. Y la carne es la expresión de lo que llevamos dentro. And the flesh is the expression of what we had inside. Y antes de Jesús, el corazón le pertenecía a la mente. And before Jesus, the heart belonged to the mind. Antes de Jesús, el corazón le pertenecía al alma. Before Jesus, the heart belonged to the mind, to the soul. Porque el corazón era suministrado de toda la información del exterior. Because the soul had all the information from the exterior. Pero después de Jesús, but after Jesus, después de que recibía a Cristo, after we received Christ, entonces el corazón le pertenece a Dios. Then the heart now belongs to God. Dios gobierna en el corazón. God rules in your heart. El corazón y el espíritu es lo mismo. The heart and the spirit is the same thing. Entonces Dios está gobernando en tu espíritu. So God is ruling in your spirit. ¿Tu espíritu es perfecto? Your spirit is perfect. ¿Tienes conexión con Dios? You have connection with God. Ya hay una correlación directa. There's an understanding between both. Pero tu mente sigue albergando culturas paganas. But your mind still have pagan cultures. Dígame aquí. Let me know. ¿Quién de ustedes diariamente tiene pensamientos? Who of you have thinking all day long? Levante la mano los que piensan con su mente. Raise your hand those who think with your mind. Eso quiere decir que todavía estás en esta existencia. That means that you still are in this existence. Que eres humano. That you're human. Aquí el detalle no es que seas humano. And the detail is not that you're a human. Aquí el detalle es de que Cristo gobierne tu corazón. The detail is that Christ needs to rule your heart. El detalle es que Cristo gobierne tu espíritu. He needs to rule your spirit. Pero no gobierne tu alma. But doesn't rule your mind. Pero no gobierne tu mente. But doesn't rule your mind. Y Cristo tiene que gobernar en tu mente. And Christ needs to rule in your mind. La mente, ¿cómo se compone? And how is composed the mind? El alma cómo se compone. The soul, how is composed. Para ello voy a volver a recapitular Efesios 4:22. So we're going to talk about also y dice 26. Que nos despojemos del viejo hombre. It says that get rid of the old man. El 24 dice que nos vistamos del nuevo hombre. And the 24th says that we need to get dressed by the new man. ¿Cómo es tu nueva naturaleza espiritual? And how is your new spiritual nature? Justa, just, y santa, and holy. Holiness. Es justa y santa. Righteousness and holiness. Para poder comprender esa transición, and to understand that transition, no leímos el 23. We didn't read the 23rd. Pero el 23 dice renovando el espíritu de vuestra mente. But the 23rd says renewing your mind. Cambiando mi forma de pensar. Changing the way you think. No puedo tener cambios. I cannot have changes. Teniendo la misma forma de pensar. Having the same way of thinking. No puedo entender que soy hijo de Dios. I cannot understand that I'm a son of God. Teniendo la misma forma de pensar. Having the same way of thinking of before. Yo ya no puedo pensar como anteriormente piensan. I cannot think like I used to. Mis nuevos pensamientos tienen que ser suministrados por el mismo cielo. My new thinking has to be comes from heaven. Yo tengo la mente de Cristo. I have the mind of Christ. Y la mente de Cristo es la decodificación de las cosas del reino. And the mind of Christ brings down the information from heaven. El problema es que empiezo a suministrar cosas. The problem is that I subtract things. Empiezo a suministrar nuevas imágenes. I start to bring new images. Pero sigo teniendo imágenes anteriores. But I still have all the images. En ese proceso, in that process, hay una renovación en el entendimiento. There's a renewal in the understanding. Tú podrás decir, no le entiendo todavía nada, pastor. And you can say, I still don't understand anything. No te preocupes, vamos iniciando. But don't worry, we're just getting started. Así es que vamos a seguir. So let's go on. Let's continue. Dice la palabra de Dios. And the word of God says. Ahí mismo en Efesios 4:17 y 18. And the same Ephesians, but 4:17 and 18. Bonita. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. So I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must not longer live as the Gentiles do, in the fertility of their thinking. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in the theme due to the hardening of their hearts. Efesios 4:23 me habla de una renovación en el entendimiento. In the 23rd, it's talking about a renewal of the mind. Pero Efesios 4:17 y 18 mencionan. But in the 17 and 18, they mention. Que para poder experimentar la vida de Dios. That to experiment the life of God. Mi cultura tiene que cambiar. My culture needs to change. ¿Qué es mi cultura? And what is my culture? Porque cultura viene. But culture comes from. De culto. Cult. Y de cultivo. And growth. Y culto es aquello que adoras. And cult is what you worship. Porque detrás de un culto, but because before hay alguien a quien estás adorando. There's somebody that you're worshiping too. Escucha bien. So listen. Primero déjame explicarte cómo se compone la cultura. Let me explain how the culture is built. La cultura se compone a través de lo que tú estás experimentando a lo largo de toda tu vida. Comes from what you have experimented along your life. Fuiste enseñado a través de tus padres. You were taught from your parents. Fuiste enseñado a través de la escuela. Through the school. Fuiste enseñado a través de la sociedad. And through the society. Y todas esas enseñanzas entraron como improntas en tu forma de pensar. And all those teaching came to your mind. Y cada cosa que tú recibías, and everything that you received, cada palabra que tú recibías, every single word that you received, eran imágenes que se iban registrando. There were images that were getting registered in your mind. Y en esas imágenes, supongamos, and in those images, let's suppose, hagamos solamente un ejemplo. Let's do just an example. ¿Cuáles fueron las imágenes que tú tienes en tu mente? What was the images that you had in your mind? Te voy a poner un ejemplo. This is an example. Ayer jugó el América contra el Chelsea. There were a soccer game yesterday. Y como siempre perdieron. And like always, America lost. ¿Cuál es la imagen de un perdedor? And what was the image of a loser? ¿Cómo salieron? te pregunto, ¿cómo salieron? How were they? Cabizbajos. With the head down. Cabizbajos. With the head down. Ese solamente fue un partido. And that was just one game. Pero imagínate que a lo largo de toda tu vida escuchaste la palabra perdedor. But let's imagine that you, your entire life, you listen to the word loser. Imagínate que a lo largo de toda tu vida escuchaste la palabra fracaso. The failure word you listen in your entire life. Y cuando esas imágenes empezaron a improntarse en tu alma, and when those images start to pop up in your mind, se hicieron fortalezas. They become fortresses. Escucha. Listen. Una mentira repetida varias veces se hace verdad. A truth that it repeats itself several times, it becomes a truth. Y cuando tú escuchabas cosas en contra de ti, and when you heard things about you, el problema no es que las escucharas. The problem was not that you listened to it. El problema es que poco a poquito las ibas creyendo. The problem is that little by little you believe in those lies. Pero dice la palabra de Dios que para experimentar mi vida, but the word of God says that to experiment your life, ya no andes como los gentiles. Just start being like the Gentiles. Ya no andes como los del mundo. Like the people of the world. Que andan en la vanidad de su mente. They are in what their mindsets. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Having dark in their minds. Porque ignoran la nueva vida que Dios tiene para ti. Because you ignore the new life that God has for you. Y para ello tengo que empezar a suministrarme de una nueva información. That's why you have to be feeding from a new information. Y si tú me preguntas, es más, pregúntame, ¿dónde está esa información? And if you ask me, where's that information? Pregúntame. Ask me. Abre la Biblia. Open the Bible. Abre la Biblia. Just open the Bible. Ahí está la cultura del cielo. That's where the culture of heaven is. ¿Por qué crees? Why do you think it is? Si es para Dios, dáselo bien. ¿Por qué crees que te hablo de reino? Why do you think I'm talking about kingdom? ¿Por qué crees que te hablo de códigos de reino? From kingdom codes. Porque crees que todo el tiempo te hablo de protocolos de reino. That's why we're talking about how the kingdom works. Porque cuando escucho reino, because when I heard about porque heaven, cuando recibo reino, when I receive kingdom, las imágenes cambian. The images will change. Las imágenes en tu alma se renuevan. The images in your mind will change or renew. Un americanista anda así como perdedor. A loser will be walking as a loser. Pero uno de Chivas siempre anda así como ganador. But the winners are always así como like ganador. Winners. Like winners, siempre all the time. Con la cabeza levantada. When you head up. Si tropiezo me vuelvo a levantar. If you go down, you will stand up again. Nunca un rey estaba derrotado. A king will never be defeated. Nunca un rey podía dar una imagen de derrota. It will go a wrong image. Nunca un rey le imprimía temor a su pueblo. A king will never pull fear in their el rey people. Siempre representaba el poder del pueblo. He was representing the power of the people. Y tú eres el rey y la reina que representan el poder de Dios. And you are the king or queen that por eso es importante heaven. Que tú tengas las imágenes correctas. That's why it's important that you have the correct es images. Importante que tengas la cultura correcta. The correct culture. Y si te caes, and if you fall, te sacudes, you get rid of y te levantas and stand up again. Y si te avientan una toalla, and if it throw your towel, te secas. You get dry. Y sigues adelante. And you keep going. Ese es un rey. That's a king. Ese es el que tiene la identidad correcta. That's the one that has the correct identity. Es el que sabe dónde está parado. He knows where he's standing. Escúchame. Listen. Isaías 55. Isaiah 55. 8 y 9. 8 and 9. Thank you. De nada. No, es gracias. No te dije a ti, le dije a ellos. Ah, sí, no, sí te dije a ti. Isaías 55, 8 y 9. No, 8 y 9, nada más. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y sigue diciendo en inglés. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Escucha bien. And listen carefully. ¿Cómo te puedes preguntar que Dios en su misma palabra ponga caminos y pensamientos como ejemplo? So how can you think that God is going to put different ways on your understanding? ¿Cómo Dios pone pensamientos y camino en el mismo sentido? How can he puts ways and understanding in the same sense? Porque los pensamientos y los caminos operan de la misma forma. Because the thinking and the ways operate on the same way. En alguna ocasión fuimos a Guadalajara. One time we went to Guadalajara. Bueno, Guadalajara conozco bien. We know Guadalajara pretty well. Fue en México. It was in Mexico. Y llegamos a la Ciudad de México. And we arrived to Mexico City. Pero yo traía el mapa de Guadalajara. But I have the map of Guadalajara. Y le decía a mi mujer, vamos a ir a Bellas Artes. And I told my wife, let's go to Bellas Artes. Pero no encontrábamos Bellas Artes. Well, we didn't found it. Vamos a ir a Chapultepec. Let's go to Chapultepec Park. Pero no encontrábamos Chapultepec. But we didn't found it. ¿Por qué no encontrábamos Chapultepec? Why we didn't found it? Porque no encontrábamos nada. Why we didn't found anything? Porque teníamos el mapa equivocado. Because we have the wrong map. Teníamos el camino equivocado. We have the wrong way. A lo largo de tu vida te han puesto los pensamientos equivocados. In your life you have the wrong information. Tu alma o tu mente es como un mapa. In your mind it's like a map. Que va registrando pensamientos. That register ways of thinking. Que va registrando caminos. Registering different ways. Hace una estructura. It makes a structure. Tu papá te dijo no puedes. Your father told you, la primaria te dijo vas a fracasar. In the school they told you you're going to fail. La secundaria te dijo eres un inservible. And then they told you you're useless. La sociedad te dijo tú no vas a salir adelante. And the society thinks you're not going to grow up. La sociedad te dijo eso es imposible. They told you that's impossible. Las riquezas solamente son para los que roban. The wellness is only for those who cheat and steal. Y tú quieres hacer las cosas bien, entonces hay un choque cultural. And when you want to do things right, there is a por eso dice la palabra de Dios. And that's why the word of God says que las fortalezas se tienen que derribar. That the fortresses they need to come down. Que las fortalezas se tienen que quitar. They need to go away. Y tú podrás decir todavía no entiendo. And you can say I still don't understand. Es que solamente voy a la introducción. We're just getting started. Ahorita vamos a llegar a las fortalezas. We're going to get to the fortresses. Ahorita vamos a entender que aunque estamos en la carne, now we're going to understand that either we are in the flesh. No militamos según la carne. We don't go by the flesh. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Because the arms are our military, it's not from the flesh. Las armas de Dios son poderosas. The arms and weapons of God are powerful. Pero son espirituales. But they're spiritual. ¿Y para lo que sirven? And what they're good for? Es para renovar el entendimiento. It's to renew the understanding. Ahorita llegamos allá. We're going to get there. Tú empezaste a hacer mapas mentales. And you started to build maps in your mind. Y esos mapas mentales solamente llegaban hasta una pared. And those maps approach to a wall. Porque hasta ahí llegaba tu entendimiento. Because that's where your understanding took you. Hasta ahí llegaste en la primaria. That's where you got in the school. Hasta ahí llegaste en la secundaria. And then high school. Hasta ahí llegaste en la preparatoria, ya no seguiste más adelante. And you stopped there and not keep going. Te casaste muy joven. You got married very young. Ya no pudiste estudiar. You couldn't study anymore. Esos mapas se registraron como imágenes. Those maps were registered. Pero te vengo a decir el día de hoy. But I'm here to tell you que Dios viene a cambiar el mapa. That God is here to change. Viene a resetear tu alma. To reset your soul. Viene a cambiar toda tu forma de pensar. Here to change the way of thinking. Para que pienses como Dios piensa. So you can think like God thinks. Y cuando pienses como Dios piensa, and when you think like Him, todo va a ser solución para tu vida. Everything will be solution. Porque ahora tienes la mente de Cristo. And now you have the mind of Christ. Tienes la mente de Cristo. You have the mind of Christ. Porque ahora tienes la mente de Cristo. Because now you have the mind of Christ. Dice Romanos 12:2. In Romans 12:2. Adelante, te lo sabes. No te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo. Sino renuévate en el poder de tus pensamientos. Así es. Para que puedas comprender la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En inglés, Romanos 12. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to taste the proof what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. ¿Quieres que cambie tu vida? You want your life to change? Cambia tu entendimiento. Change your way of thinking. Es que estoy en Dios. It's because I'm in God. Pero sigo pensando como en el mundo. But I'm still thinking like en Efesios, I'm in the world. En Efesios 4:17 lo acabamos de leer. We just read it in Ephesians. Ya no andes como los del mundo. Stop being like the world. Que sus pensamientos siguen siendo las del mundo. Because their thinking are like the world. ¿Qué es lo que tengo como influencia? That it's my influence that I had. Mis 5 amistades que están a mi alrededor. My closest 5 friendships that I had. Pero usted no sabe, pastor. But you don't know, pastor. Uno de esos 5 es mi amigo 8, el parrandero. One of those five, it's my best friend, but he's drunk. Aunque no traigamos dinero, nos invitan una cerveza. Even though we don't have money, he invites the beer. Y ya tomados es mi hermano, lo quiero mucho. And when we're drunk, he's my best friend. Pues es tu mayor enemigo, perdón. Well, he's your worst enemy. Porque te está llevando al fracaso. Because he's taking you to failure. Y estás tú para sacarlo y llevarlo al éxito. And you are to bring him out of there. No para que te lleven al fracaso. Not to you. Hay que escoger las amistades. We need to select our friendship. ¿Quieres cambiar tu vida? You want to change your life? Renueva tu entendimiento. Renew your way of ¿Quieres cambiar tu vida? You want to change Renueva tu entendimiento. Life? Renew your mind. Hay gente There's people que quiere cambiar de casa. They want to change their Hay house. Gente que quiere cambiar de esposa. They want to change wife. Hay gente que quiere cambiar de ciudad. They want to change of city. Hay gente que quiere cambiar de papás. There's people that want to change their Porque parents. Aunque cambies de papás, where even you change your aunque parents, cambies de esposa, even though you change your aunque wife, cambies de esposo, if you change your husband, aunque cambies de ciudad, if you change the si city, no cambias tu forma de pensar, if you don't change si the way no you cambias think, tu forma de pensar, if you don't change the way si you no think, cambias de forma de pensar, if you don't change the way nada you think, va a suceder. Nothing is going to aunque happen. Cambies de esposa, even though you change your wife, de esposo, even though you change your husband, de ciudad, even though you change the city, de colonia, even though you change the neighborhood, de casa, of house, es importante cambiar la forma de pensar. It's important to change the way you think. Y dice Romanos 12:2, and Romans says 12 cambiando seconds, mi forma de pensar, changing my way of thinking, cambiará mi forma de vivir, will change my way of life. Cambiando mi forma de pensar, if I change my way of thinking, va a cambiar mi forma de vivir. It will change my way es importante to live, cambiar and it's mi forma important de pensar. To change the way of thinking. Para que cambie tu forma de vivir. So your life will change. Ahora sí, entramos al tema. Now, let's get started. Segunda de Corintios. In Corinthians 2, 10, 10, 3, 4 y 5 solamente. 3, 4 and 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. For though we live in the world, we do not wage war as the world do. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself upon against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Dice la palabra de Dios. And the word of God says que lo primero que tienes que derribar, that the first thing that you need to bring down, dice derribar, and demolish. Te pregunto, ¿cómo dice? It says bring down. Si quiere venga. Dice destruir. It says destroy. Lo primero que tienes que destruir son fortalezas. The first thing you need to destroy are those fortresses. Después derribar argumentos y altiveces. And then bring down arguments. Y al último llevar pensamientos a la obediencia a Cristo. And then bring your thoughts to Christ. Cuando estaba estudiando el tema, when I was studying this subject, yo le decía a Dios, ¿por qué empieza con fortalezas? I was telling God, why start with the fortresses? Porque tendría que empezar al revés, primero con pensamientos. Because you need to start the way around. Porque muchos pensamientos generan una impronta que es una fortaleza. Because a lot of thinking, a way of thinking, bring walls. Porque muchos pensamientos because a lot of thinking te llevan a la altivez. Take you to be different. Te llevan a los argumentos equivocados. To the wrong arguments. Y toda esa cultura and all that culture se hace una fortaleza. Will build a fortress. Pero dice Dios, lo primero que tienes que hacer es derribar la fortaleza. But God says the first thing you need to do is bring down that fortress. Destruir la fortaleza. Destroy the fortress. Yo me preguntaba por qué. And I was asking why. Entonces vemos para qué son las fortalezas. And then we understand why the fortresses are for. En la historia antigua, in the ancient story, todas las ciudades poderosas dependían de las fortalezas. All the big cities depend on the fortresses. Normalmente las ciudades se construían en lugares donde el enemigo no podía llegar. They were built in different areas where the enemy cannot get there. Y según la fortaleza, and according to the fortress, era el poder de la ciudad. Was the power of the city. Porque esa fortaleza no se podía destruir. Because that fortress was not able to bring down. Pero ¿qué pasaba si el enemigo destruía esa fortaleza? But what happened if the enemy brought down that fortress? Sin ningún problema podían entrar. They would come into the city with no problem. Esa fortaleza que protegía. So that fortress, what was protecting? Esa fortaleza que protegía. Was protecting you. En este caso, protege los argumentos falsos. In this case, protects the wrong arguments. Las altiveces. The false arguments. Y los pensamientos. And the way of thinking. Destruyendo la fortaleza. If you destroy the fortresses, tu forma de pensar está completamente al alcance de Dios. The way you think. Pero si no derribamos fortalezas, but if you don't have, if you bring down the fortresses, la palabra no puede entrar. The word cannot come in. Porque las fortalezas son pensamientos arraigados. Because the fortress, they go down in the earth. Son altiveces unidas. They're united and get stronger. Son argumentos fortalecidos. They're fortress arguments. En las próximas veces que nos veamos, and in the following days we're going to see each other. Cada vez que yo suba voy a hablar de una de ellas. Every time we come up, we're going to talk about one of them. Hoy en lo particular estoy hablando de las fortalezas. Today we're going to talk about fortress. Te voy a hablar de una de ellas. I'm going to talk about one of them. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. To the woman, not all the love, not all the money. ¿Cuántas veces lo escuchamos? How many times we've heard it before? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? But what the word of God says. Si no le puedes compartir la cartera. If you cannot share the wallet, ¿cómo vas a compartir tu vida con ella? How are you going to share your life with her? ¿Es una fortaleza? Is that a fortress? ¿Es un choque mental? It's a mental clash. Solo escucho murmullo. I only hear whispers. ¿Qué pasó? What happened? Nos dijeron they told us que los hombres no lloran. That men don't cry. Y después de experimentar el encuentro, primeramente yo, and after the encounter, vi que éramos bien llorones. I noticed that we cry a lot. Y ahora los encuentros, and now the encounters, no tienes idea cómo lloramos. You have no idea. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios en Hebreos 4:12, in Hebrews 4:12, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Cuts like a sword of two edges. Y esa espada de doble filo, ¿para qué crees que sirve? And that sword, what do you think it's worth for? Para separar el alma del espíritu. To separate the soul from the spirit. Para separar las cosas de Dios con las cosas del mundo. To separate the things from the world from things of God. Si ya Cristo gobierna en el espíritu, if Christ rules in your spirit, tiene que estar gobernando también tu alma. It has to be ruling also your mind. Ahora son los pensamientos de la palabra de Dios. That's what they're thinking of. Ahora vamos a levantar las fortalezas correctas. We're going to build the correct fortress. Todo para mi esposa. Everything for my wife. Todo para mis hijos. Everything for my children. Para eso el papá da su vida. That's why the father gives his life for. Escucha la gente que viene por primera vez a Justicia y Amor. And listen, the people that comes for the first time to Justice and Love. Y les hablamos de paternidad. And we talk about parenthood. Pero ¿cómo puede alguien concebir paternidad? But how somebody can acknowledge parenthood si no tuvo relación con su papá? If he didn't have any relationship with his parents. ¿Cuáles son sus fortalezas de la paternidad? The fortresses about parenthood. No creo en el papá. Doesn't believe in the parent. No creo en la mamá. Doesn't believe in the mother. Me abandonaron. They abandoned me. Me pegaban. They hit me. Me insultaron. They insult me. Pero Dios viene a decirte que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, que aunque tu padre y tu madre te traicionaren, yo nunca te traicionaré, te dice el Señor. Porque la palabra de Dios viene a traer la paternidad correcta. Entonces cuando escuchamos que Dios no es Dios, sino es padre amoroso, hay un choque cultural en tu forma de pensar. There's a fortress. There's a strong in porque battle. Toda la vida me dijeron que era un castigador. Because they told me all the life that he was a punisher. Es más, hasta mi mamá me dijo que si me portaba bien me daban un regalo. They told me, my mom, that if I behave, y todas esas improntas o imágenes, and all those images, me generaron fortalezas incorrectas. They build the pero Dios viene a tumbarte todo tipo de fortalezas. But God is here to bring down all those fortresses. Porque dice en el libro de Santiago, because it says, que todo don perfecto, that every perfect dom, y todo lo bueno, and all the goodness, viene de lo alto, comes from heaven, del Padre de las luces, from the parent of lights, el que no tiene ni sombra, that one that doesn't have any shadow, ni variación, nor changes, el que no cambia, the one that doesn't change, el que dice te amo, the one that says I love you, y lo dice con todo su corazón, and he tells it with all his love. Cuando yo entiendo la paternidad correcta, when I understand the correct partnerhood, levanto las fortalezas correctas, and I build the correct y cuando fortress, el enemigo viene a decirme nadie te quiere, and when the enemy comes and tell me nobody loves you, eres una rata inmunda, you're nobody, animal rastrero, an animal, escoria de la vida, A waste of life. Te odio y te desprecio. I hate you. Pues nomás me da risa. I'm going to be laughing. Porque tengo fortalezas que me dan mi identidad. Because I have the correct porque tengo fortalezas correctas. I have the correct image. Cuando no traigo dinero, when I don't have any money, ni nada que dar, and nothing to give, créanme que lo único que tengo, and the only thing that I have, es amor para dar. It's love to give. Tengo las fortalezas correctas. I have the correct images. Tengo los pensamientos correctos. The correct thinking. Sé quién soy. I know who I am. Sé dónde estoy parado. I know where I'm standing. Y sé hacia dónde voy. And I know where I'm going to. Las fortalezas tienen que ser derrumbadas. The fortresses has to be las fortalezas tienen que ser destruidas. They have to be destroyed. Entre más edad, the older you get, entre más conocimiento, more knowledge. Es más, ¿no te has encontrado a gente que es demasiado inteligente? Have you run into people that it's very smart? Que cuando les quieres hablar de Dios te dicen, no, por favor. That you want to talk about God, they told you. Eso es para borreguitos. That's what people with no mind. Eso es para ignorantes. For ignorance. Yo no lo escuchaba. I wasn't listening to them. Yo lo hablaba. I was talking about it. Era universitario. I was in college. Me reía de mi mamá. I was laughing. Me reía de las cosas de Dios. Of the things of God. Y ahora estoy anunciando el evangelio. And now I'm preaching. Dios me quitó todas mis formas de pensar. He brought down all the way of thinking. Dios cambió todo mi entendimiento. He renewed my understanding. Dios me hizo tener una forma de pensar completamente diferente. Y cuando cambié mi entendimiento, empecé a experimentar el amor de Dios. El amor de mi esposa. La honra de mis hijos. Y el amor de todos ustedes. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Damos nuestra vida. We gave our life. Porque esto se sigue impregnando. For that to be shared with everybody. Porque esto se siga dando. So we can still give all of this. Y porque esto se siga avanzando. And continuing. Tienes dos oportunidades. You have two opportunities. Porque Dios es Dios de oportunidades. Because God is God of opportunities. Estamos a la mitad del año 2022. We have the way of the year. Y en el diciembre del 2021, and in December of 21, entraste con esperanza al 2022. You came in, with hope to 2022. Hiciste 12 propósitos cuando tomaste esas uvas. You make purposes for the year. Estamos a la mitad del 2022. And we are half the way. Y tienes dos opciones. And you have two options. Seguir tomando lo que conoces de Dios. Keep, grabbing what you know about God. Probablemente una impronta en tu vida es que tu papá te trajo aquí. Tuviste la bendición de nacer en una cuna cristiana. Y tu mamá te obligó y tu papá te obligaron a estar aquí domingo a domingo. And your parents brought you. Tú tienes la opción de seguir viniendo. You have the option to keep como coming. Si fuese una impronta, es domingo, like me voy a la iglesia, Sunday, me voy a congregar. No sé qué es lo que está diciendo el pastor porque estoy jugando, viendo el teléfono. No sé qué es lo que está diciendo el pastor. No sé cuál es el mensaje de Dios para mi vida. Porque estoy en otro lado. Ya quiero llegar a las carnitas saliendo de acá. Se me quedaron los frijoles en la olla. I'm thinking about other things. Tú tienes dos opciones. And you have two options. Seguir haciendo las cosas en tradición. Keep doing the things that you pero ¿sabes used qué? To? Vas a seguir teniendo el mismo resultado. But you're gonna have the same results. Vas a seguirte preocupando por ti. Just thinking about cuando you. Tienes a alguien que se preocupa por ti. You have somebody that porque Dios about se preocupa you. Por sus hijos. Because God worries about si you. Tú quieres seguir dependiendo de ti, está bien. If we wanna keep depending on you, it's pero okay. Si tú quieres cambiar but if you wanna change, tu forma de vida, the way of life, necesitas despojarte you need to get rid de tu propia vida humana. Of your own human way escucha, of life. El problema está the problem remains en que queremos todo lo de Dios that we want everything a nuestra God, forma y estilo an own a lo way que yo aprendí of what I have a lo learned, que yo quiero and what I want, sin entender without understanding, que esto te sabotea that your mind la mente te sabotea brings you down, lo que tú ves te sabotea es más lo que estás sintiendo en este momento te sabotea. Right algunos de ustedes dirán, me cae gorda que la pastora hable, porque luego siento que me empieza a echar pedradas. There's people that think that they don't like what I'm saying. Pero te voy a decir una cosa. But let me tell you something. Ni siquiera lo que tú sientes even though that you're feeling, es lo que importa. It's what matters. No te ofendas. Don't offend yourself. No me importa si te caigo mal. We don't really care if I don't like you. Estoy aquí. I am here. Para decirte de parte de Dios to tell you from God que tus pensamientos that the way you think tienen que ser desechados has to get rid of porque it. Los pensamientos de Cristo because the way of Christ son más altos que los tuyos, they're higher from son yours, más altos que los míos, they're higher from mine, solamente tomando la mente de Cristo only grabbing the mind of Christ puedo derribar aquello I can bring down the old que me está saboteando that stops me. Cuando quieres oír a Dios, when you want to listen to God, donde quiera lo escuchas. You can listen to Him wherever. Ayer escuché a un hombre. I listened to a man yesterday. ¿Qué dijo esto? That was saying this. Procrastinar. Procrastinate. Es una palabra que significa. It's a word that means. Dejar todo para mañana. Leave everything for tomorrow. Pero en otro concepto más profundo. But in another different concept. Significa. It means. Ir en contra de ti mismo. Ir against you. Ir en contra de ti. It just go against you. Acabar contigo mismo. It against you. Si tú quieres dejar if you want to keep las cosas para mañana, if you want to leave things for tomorrow, esos pensamientos those thinkings, que no son los de la mente de Cristo, not, they don't come from ¿y God. Cuáles son and what are they? Los pensamientos que no son de Cristo? Those thinkings that are not from God, todas las experiencias all the experiences negativas del pasado, the negative experience from the past, todas las experiencias negativas, all the negative experiences that you had. Mis padres no fueron correctos. My parents were not good. No tuve las mismas oportunidades que mis compañeros. I did not have the same opportunities as others. El primer novio o novia me abandonó. My first boyfriend left me. Mi negocio fracasó. My business was a failure. Mis hijos no me honran. And my children doesn't love me and todos tienen más oportunidad que yo. Everybody has more opportunity than I. Es que yo nací sin fortuna y sin nada. I was born without fortune. Esos pensamientos del ayer. Those way of thinking from the las past. Cosas del pasado. The things from the past. No te sirven para nada. They're not good for you. No te sirven para nada. They're not good. No te sirven para nada. They're not useful. Esos pensamientos del ayer. And those things from the past, esas cosas que viviste en el pasado those things that happened están in the past, impidiendo they're stopping you. Todo el potencial de Dios para tu paz. All the potential that God has for you. Todo lo que Dios peace. Tiene para ti. Everything that He has for you. Lo obstruyes. It's an obstruction. Lo echas fuera. You dismiss it. Cuando Él quiere lo mejor para ti. When He wants the best for you. Principios. Principles gobiernan nuestra existencia. Rule our existence. Dios dice esto. And God says this. Y lo dice de una forma imperativa. And He says in a no lo way. Dice como una invitación. Just, He's not like an invitation. No lo dice como una invitación. It's not like an invitation. Dice cambia tus pensamientos. It says stop your thinking. Cambia tu forma de pensar. Stop the way you think. Para que cambie tu forma de vivir. So you can change the way you live. Deja atrás lo que te estorba. Leave everything behind that no stops te sirve you. Más. It's not useful for you. Si no te quisieron, if He didn't love you, si te traicionaron, if you were betrayed, hoy hay alguien que murió por ti, somebody died for que you se sintió today, traicionado en una cruz, that he felt betrayed in ese sí se murió de amor por ti, he died él sí se murió de amor por ti, he really died for you. Pero no solamente but not just, para que abraces la cruz como tu salvación, so you embrace the cross as your sino salvation. Es la entrada. But it's the la cruz es la entrada the way in, para que seas un nuevo hombre en Cristo Jesús. So you become a new man in Jesus para Christ. Que salgas detrás de la cruz so you are in the con cross, todo un paquete completo de salvación. The entire package of salvation. Escucha, familia de Dios. Please listen, family. Es necesario it's necessary que abandones argumentos. To leave your arguments es behind. Que me ofendieron. Because you were offended. Es que me ofendieron y yo no lo voy a perdonar. I'm not going to forgive those es que me ofendieron, no me valoran. They offend me and I'm, y yo les voy a demostrar. And I'm going to demonstrate them. Si tú sigues con esa altivez, if you keep with that way of thinking, si tú sigues en tus fuerzas, if you're still in your strength, te vas a perder lo que Dios quiere para ti. You know what God has for me. Si tú sigues con esos pensamientos, if you keep in the same way, no vas a ver lo que Dios tiene para ti. Vas a estar perdido en tus propios pensamientos. Saca los pies de la ofensa. Leave the offense behind. Saca tus pies de la ofensa. Leave the offense behind. Es honor de reyes. Pónganse de pie. Es honor de reyes. It's an honor for the kings. Pasar por alto las ofensas. Just let the offense pass. Una ofensa es como una trampa. It's like a trap. La ofensa es como una trampa mortal. It's like a mortal tramp. Como una trampa de bestias salvajes. Like for the animals. Una trampa de fierro. A metal es una trap. Trampa de fierro. Y tú ves la trampa que está delante de tus ojos. In front of you. En esa trampa trap, están los desprecios que ya te hicieron. It's everything that they have told you. Las traiciones. All the betrayal. Te menospreciaron. They make you less. No te valoraron. They didn't value you. Hablaron mal de ti. They talk bad about you. Tú miras la ofensa. That's your life. It's an offense. Tú tienes dos opciones. And you have two options. Te metes voluntariamente a la ofensa. Step in voluntary. Te metes voluntariamente a tu pasado. You step into your past. Sigues recordando las cosas pasadas. Keep reminding everything from the past. Trayendo las cosas antiguas. Bringing all things. Pero es que pastora, no todo fue malo. Pastor, not all of it was bad. Había cosas muy buenas ahí. Es que cuando mi negocio estaba muy próspero. When my business was very good. Cuando mi familia estaba unida. When my family was united. Es que pastora, cuando éramos muy ricos en mi casa. When we had a lot of money in our house. O cuando estábamos muy bien. And we were okay. Pero eso fue ayer. But that was in the past. Y Dios dice. And God says. No digas. Don't say. Que tiempos pasados that the things in the past fueron mejores were better. Porque yo tengo algo más grande para ti. Yo tengo algo más grande para ti. No traigas a memoria las cosas antiguas. Don't bring old things. Si es para Dios, dáselo fuerte. Yo tengo algo más grande para ti. I have something bigger for you in front of you. Quiero que pienses esto.